Llevo años cazando y pescando por estos lares. Maufula. Quiere ser líder, pero se pasa demasiado tiempo deprimido por culpa de las mujeres. Con Volar y conmigo de Beji, los jefes orcos tienen que ser fuertes y aguantar solos todo el peso. No necesitan compañía. Tener hijos es una mala excusa. Sé que resulta un poco hirviente. Es solo que amo tanto. Que quiero que seamos líderes juntos. Mi hermano sigue tratando de venderme esas fantasías. Ya tú la has estado enseñándome a cazar. Todavía estoy aprendiendo. ¿Eh? ¡Apártate de mí! La gran fortaleza de Narthur te da la bienvenida a visitar. ¿Has venido a comprar ébano? Nuestra mina de la melancolía está algo escasa de vetas negras. Sí. Algún día. Hasta entonces, solo yo tengo... ¿Hacemos una prueba? Tu músculo contra el mío. Será un buen entrenamiento. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Veamos! Nunca debería haber venido aquí. ¡Atrapadlos! ¡Matadlos! Me has vencido a mí. Un... Que tu próxima batalla sea victoriosa, camarada. ¡Ya basta! ¡Ponte algo! La gente está nerviosa. ¿Eh? ¡Apártate de mí! ¿Cómo va tu caza con Yato? Somos fuertes. Acabaremos lo que hemos empezado. ¿Buscas trabajo? Las minas están cerca de aquí. Tráeme minerales y te los pagaré. He leído las vísceras muchas veces. Hay unas cuantas grandes fortalezas de las que hemos vivido. Solo los más... Las mujeres sabias como yo son malas. Es nuestro... Mala. Él cuida de todos los orcos como si fueran sus hijos. Esa es una verdad que los que abandonan la fortaleza olvidan rápidamente. Maufula, los jefes orcos tienen que ser fuertes y aguantar... ¿Eh? Ni se te ocurra. Sé que resulta un poco hiriente. Es solo que amo tan... Espero que sea bueno. ¿Mm? ¡Oye! Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Has venido a comprar ébano? Nuestra mina de la melancolía está algo escasa de vetas negras.
¿Y ahora? No te piensas que puedes regatear conmigo como si fuera un condenado. Vaya, genial. Más viajeros. ¿Visitando los barrios bajos de camino a Ventalia? ¡Vas en cueros! Cuando era un chaval, visité la... Sí, he viajado. Reza la leyenda. Por supuesto, hay otra historia que cuenta que Lene perdió el escudo de la familia en otra cueva. Así que depende de qué. Al menos eso decía mi si lo encuentras por mí, podría enseñarte algunos de los lances de combate predilectos del clan. Todos son técnicas de lucha con escudo. Siento un gran respeto por la escuela de la restauración. Te doy la bienvenida a Arboleda de Cains. Si has venido en busca de Malaquita, así que los bebedores... Todo lo que podemos hacer ahora es reconstruir. De acuerdo. ¿Has visto los restos de la arboleda? Pues pusimos en marcha el aserradero. Ahora no podemos talarlos, ni tampoco podemos... Por eso tenemos que ir aprovechando lo que encontramos por la tundra. Saludos, caminante. Pobre Rocky. Siempre ha estado en la arboleda de... Me ha dejado muchas bebidas a deber. Ese zoquete no tiene para pagarme. Si pudieras convencerlo de que no me importa lo que debe, le quedaría más tranquila, la verdad. La nuestra es una vida de aventuras y canciones, ¿eh, caminante? Uno de los guardias me dijo que trabajar había visto aparecer un mago de la nada. ¿Por quién me has tomado? ¿Por un mendigo? Desde los tiempos de Tíber... Supongo que tienes razón. Ningún nórdico debería ser tan orgulloso como para rechazar la generosidad de un alma caritativa. Dile a Hydra que estaré bien. Vinimos aquí para abrir un aserradero. ¿Cómo iba? Ni se te ocurra. La nuestra es una vida de aventuras y canciones. ¿Has visto a mi marido? Será un alivio no tener que oírlo quejarse. Rogi empeñó algunas de sus cosas cuando aún tenía algo que empeñar. Tómalas. Bebida para el sediento, comida para el hambriento. Nos vemos. ¿Hueles ese aire fresco? ¿Por tanta generosidad? Por supuesto. ¿Qué te gustaría escuchar? Desde luego. Es buena melodía y mejor... Vaya, vaya. ¿Cómo me alegro de ver a esta mujer? Alduin eclipsó el sol con sus alas, aliento de fuego y apiladas escamas. Los hombres huyeron, lucharon y murieron. Ardieron, sangraron y entre gritos ¿Has cayeron. ¿Has visto los restos de la arboleda? Pues... Buscamos bueno, héroes que al feroz Alduin derrotar. Ni hay de mi héroes mal. Que esta nueva guerra libraran. Pues si Alduin triunfa, la humanidad se desintegra.
engullida por las sombras de sus terribles alas negras. Mas en aquel aciago día, los lenguas aparecieron y plantaron cara al dragón con fervor justiciero. Y todos oyeron la tonada de la muerte de Alduin, la más dulce melodía que sonara jamás en Skyrim. Así fue como los lenguas...
¿Visitante? La mina está así. ¿Te gusta curiosear, eh? Por Azura, sí que hace calor aquí. Usos... Si quieres meterte en problemas, adelante. Supongo que podré ofrecerte formación en magia de alteración gratis cuando regreses. Si quieres meterte en problemas, ni adelante. Ni se te ocurra. Supongo que podré ofrecerte formación en magia de alteración gratis cuando que tus viajes sean propicios. Malditos rateros. Vaya, espero que te quedes. Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? Hasta la próxima. Cuando era un chaval, el escudo de mi clan. Así que Lene sí que se topó con aquella cueva y fue devorado por monstruos. En honor a su recuerdo, déjame que te muestre algunas técnicas de escudo. Y avísame si te marchas de la ciudad. Me gustaría volver a viajar. Podría decir... ¿Has intentado prepararla? No es fácil. Créeme. Puede ser una ciudad agradable cuando te haces a ella. Solo tienes que fijarte en las vistas. Si te gusta tanto el agua miel, ¿por qué no te vas a vivir a Riften? Ah, no le serviría de ayuda. Sus talentos son un don de los divinos. ¿Podrías trabajar catando o algo? Ah, pero eso ya lo puedo hacer aquí. Ahora mismo. Imagínate que vuelan toda una ciudad. No te he visto en mi vida. Déjame en paz. ¿Has visto los restos de la arboleda? Pues, bueno, eso fue cosa mía y de mi hermana. La mina está siempre al borde. Muy bien, has hecho lo que dije. Te enseñaré un par de cosas sobre magia de alteración. Es lo menos que puedo hacer. Tú y yo somos de la misma especie. ¿Eh? ¡Apártate de mí! Ciudadano. Si le faltas al respeto a la ley, me lo estás faltando a mí.
Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Has venido a trabajar? Coge un hacha y tráeme toda la leña que puedas cortar. ¿Has venido a trabajar? Un oro ganado, honestamente.
Solía tener 5 hombres buenos trabajando. Por aquí hay muy buena madera, pero no puedo pasarme el día recogiéndola sola, toda la... Claro, con los aserraderos parados, ¿quién hará? ¿Necesitas algo? Buenos días.
Estos clanes se creen superiores a nosotros. Se dan aire. Serán los primeros en arder cuando los mortales se organicen. Thank you.
el oro, pero ¿me hizo caso o no? Siempre. Vaya. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Supongo que oigo cosas. Bakun!
Los servicios de encantamiento son una... Creo que podríamos cargarnos la mitad de la... Creo que tú y yo somos las únicas personas de Skyrim dignas de ser amadas. Es lo que pienso. ¡Apártate de mí! Hermana. En la hermandad oscura encontré aprobación, amor y el auténtico propósito de mi vida. Parece que la cosa va bien en el gremio. Me preguntaba si no tienes ropa o es que te gusta sentir el viento. Te doy la bienvenida, camarada. ¿Necesitas algo? Echa un vistazo. Que tu camino te conduzca.
Nazca Tierras Cali. Vamos, echa un vistazo. Espero que vuelva a hacer negocios con nosotros. Tú mezclas pociones. Creo. Tú y yo somos las únicas personas. Las de Skyrim dignas de ser amadas. Es lo que pienso.